Gracias a todos los que se han unido al webinar de hoy. Como todas las semanas, bueno, en realidad estamos haciendo varios cada semana. Estoy tratando de hacer este tipo de actividades aprovechando la cuarentena y seguramente terminando la cuarentena voy a seguirlo haciendo. Profesional del sonido en la música, con quien conversaremos, veremos sus experiencias y sobre todo aprender entre todos. Gracias, Claudio, por aceptar estar acá conmigo y con nosotros, con los que están aquí en línea y con los que van a ver después el video. Y Gracias, Sandro, empezamos a por conversar. invitarme, ¿no? Me encanta conversar. No sé, dame tú la línea por donde queremos empezar y por ahí empezamos, ¿no? Sí, como a todos los invitados, lo primero que me encanta que cuenten, ¿no? Es la historia de cómo empezaron y cómo nació la pasión por la música o por el sonido, dependiendo de sus profesiones, o por ambas cosas, ¿no? Si nació desde la música hacia el sonido, también. ¿Cómo empezaste, Claudio? Bueno, a ver, viene de raíz, ¿no? O sea, vamos a ver, yo, mi familia es italiana, mi padre es italiano, un melómano totalmente, vino al Perú a los 8 años, o sea, prácticamente se sentía un peruano, abogado, economista. Pero con mucha sensibilidad hacia las artes y la música. Mucha, mucha, mucha. Y sobre todo muy metido en la música criolla. Yo vengo de una familia súper italiana, donde la mesa, la música, era el día a día. Soy el menor de 6 hermanos. Hermanos todos melómanos, con mucha familia en el exterior, que nos mandaban mucha música. Yo no recuerdo ningún instante de mi infancia en la cual no hubiese música en mi casa. Y música de 8 generaciones para arriba, ¿no? Y yo empecé a dedicarme tiempo a la, o dedicarle tiempo a la música a partir de prácticamente de que tengo uso razón. Escuchando lo que escuchaban mis hermanos más mayores y los más mayores y los más mayores, el mayor de todos me lleva 12 años, es una generación completa de información, más toda la de mi padre, con la que crecí. Y eso me llevó a los 13 años empezar a generar una actividad, porque pasaba horas grabando discos, grabando cassettes, grabando música, por todos lados, bajo la influencia de todas estas personas que estaban alrededor mío. Y a los 13 años empecé a robarme el equipo de mi viejo, lo ponía en casas y empezaba a poner música para hacer fiestas. Y desde los 13 años empecé siendo un DJ. Negocio que se convirtió en una cosa muy, pero muy productiva. Y fue creciendo. Y ese negocio me llevó a que era una criatura que tenía equipos, porque me lo fui comprando, y fui alquilando, y fui, sí, también ya más grande, fui disc jockey de discotecas, fui disc jockey de radio. Entonces, para mí la música, es lo que me llevó a seguir la profesión
he seguido estos, no sé, 33, 34, 35 años, ¿no? ¿Has pasado toda tu secundaria haciendo música? ¿Alquilando y todo eso? Sí, sí, claro, claro que sí. Es más, ya de más grandes, cuando nos confesábamos en familia con mi padre, mis padres nunca se enteraron que yo, en un año, me escapaba los días jueves a poner música en discotecas. Y llegaba, me salía por la ventana de mi casa, que tenía un frontis en el cual era como, bueno, tenía que hacer una suerte de alpinista, ¿no? Pero nadie me detectaba. Y me iba al colegio casi de boleto. ¡Hala! Es algo paradójico, ¿no? Pero, sí, eso hacía. Tenía 16 años y me iba a discotecas a poner música, cuando ni siquiera era mayor de edad. Y después del colegio, ¿cómo decidiste? Mira, cuando uno hace música, generalmente lo que decide es ser músico, antes que ser sonidista. ¿Cómo decidiste de repente seguir una carrera de ligada al sonido más que a no puedes, porque música? En primer lugar, yo no quería ser sonidista. Es más, eso ni existía. Yo quería ser aviador. Pero fueron épocas súper terribles en el Perú, en el cual mi padre me dijo, no hay forma, hijo, no hay forma. Otra segunda alternativa. ¿Cuál era mi segunda alternativa? Lo que venía haciendo en los últimos 4 años, con mucho éxito, dicho sea de paso, ¿eh? Porque tenía una sensibilidad para poner música, porque a veces la gente no entiende y cree que un DJ es un pinchadiscos. Hoy día yo intento hacer una sección de una hora, hora y media, bien cuadrada, y no saben lo que me demoro. Porque el DJ tiene que tener años para adelante y para atrás de canciones, de músicas, de ritmos, de beats, que requiere un conocimiento bastante especial, bastante. Y sobre todo porque un DJ es, hoy por hoy ya lo tenemos mucho más claro, ¿no? Es como un músico. Hace que la gente haga cosas simplemente por tipos de canciones o ritmos que aplica. Yo, en mi caso, me reía mucho porque decía, mira, quiero que todos canten, y ponía una canción y todos cantaban. Quiero que todos salten, quiero que todos se vayan, y se iban todos. Quiero que todos vuelvan, y volvían. Entonces, ¿qué pasa? Esa sensibilidad viene a partir de saber qué es lo que una persona siente con la música. Por eso es que cuando discutimos cuál podría ser el nombre, yo te dije, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos? Porque eso lo único que va a transmitir es una sensación. Porque el sistema auditivo funciona como una sensación. Y esa sensación, de acuerdo a tu sensibilidad, te lleva a cosas. Por ahí, por eso es que partí por esa parte, ¿no? Esa sensibilidad. ¿Y por qué partí por esa parte? Porque yo sí creo que en nuestro país la gente se olvida de que nuestra primera misión como ingenieros de sonido es transmitir esa sensación. Y esa sensación no es una sensación que funciona, llamémosle, naturalmente, sino va más profundamente, funciona inconscientemente. Entonces, cuando a mí me tocó tener que decidir algo, Manuel Garrido Leca, que es como mi hermano mayor, primo hermano mío, con el cual hemos producido, o lo he ayudado a producir porque él es productor,
musical me llevó a esto, lo que hoy día me hace estar sentado contigo conversando, ¿no? Y cuando decides, digamos, veo que recibes un apoyo de tu papá para poder decidir qué cosa estudiar y decides hacer esto con tu primo, ¿no? Entiendo. La misión era estudiar lo que tú querías hacer en Estados Unidos, en cualquier país, o no iba por ahí, iba simplemente haz lo que quieras hacer. A ver, tengo a Dios gracias, que hoy día es una de las cosas que más agradezco en la vida, la suerte que me tocó de tener un padre como el que tenía, que era un abogado, economista, pero con mente muy amplia. Y con el concepto de decir siempre, porque eso siempre nos lo dijo a cada uno de nosotros, mi vida con ustedes termina cuando el final de su educación esté terminada. Mentira. Porque siempre nos apoyó. Pero sí, de alguna manera, mi padre, al cual, ¿qué tal ser humano? Digo yo, qué capacidad, porque realmente fue un abogado brillante, de mucho éxito. Y él siempre nos dijo, donde van a estudiar va a ser siempre el mejor sitio que puede existir en el mundo, de lo que vayan a estudiar. De eso me toca a mí como trabajo. Decidan bien qué cosa es lo que quieren, porque lo que ustedes quieren es algo que tienen que amar. Para mí la aviación era todo. Hoy día mi hijo menor quiere ser aviador. Qué paradójico eso. Y mi hijo mayor es artista. Quiere ser artista. Mita. Dibuja. Así es, un poco que ha salido estas dos cosas, ¿no? Ahora, yo, ¿cómo se llama? Soportar la vida de tus hijos es complicado. Mi viejo tuvo 6, de los cuales 5 nos formamos en el exterior. Ahora, mi padre era europeo, desde los 8, pero somos europeos, es segunda generación de italianos. Primera generación, perdón, ¿no? Después de mi padre, mi abuelo italiano, o sea. ¿Y cómo se llama? Le dije algo vinculado con lo que hago de audio, porque me encantaba el audio. Eso sí, me fabricaba mis cajas. O sea, empecé a tener mucho éxito, como dije yo, que alquilando equipos. Ojo, en ese momento no existían tornamesas con pitch, que tú le podías regular los beats y los cambios. No, la naturaleza de lo que nosotros hacíamos era una naturaleza intuitiva, que eso es lo que creo que yo más tengo. Intuición. Y esa intuición de DJ es lo que a mí me ha llevado siempre a tener un oído comercial. Y cuando llegué a los Estados Unidos, me lo taladraron en la cabeza. De nada sirve hacer cosas que la gente no consuma. Y lo que la gente consume es un producto que comunica, guste o no guste a quien no le guste. A mí me han tildado de pacharaco, nos han tildado de cuanto hay. Y todos los productos que he hecho en la trayectoria de mi carrera ha sido propio. ¿Por qué? Porque no había. Entonces yo llegué aquí con una ilusión de decir, en 5 años soy multimillonario, y el Perú era un país que no tenía mercado. Ojo, cuando yo llegué a Lima, Lima no tenía ni 2 millones de habitantes. Hoy día tiene 10, 12. Hoy día el Perú es un país de 30 millones. Antes era un país de 18. Un país con un mercado complicado. Entonces, ¿qué hacía? Hacía tareas paralelas,
y trabajaba televisión. Pero yo te digo, muchas veces he pensado, ¿por qué no me quedé de DJ? Porque realmente tenía años que eran increíbles. Eran increíbles. O sea, me hacía 18 fiestas de promoción en un mes de diciembre, ¿ok? Y ganaba $2,000 por cada una. ¿Cómo hubiese querido yo ganar eso como sonidista? Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico. Tal es así que ahí ves tú el negocio de alguien como Guillermo Riera. Claro. ¿No? Guillermo Riera empezó haciendo eso. Pero yo no, yo me dediqué, me fui más hacia la parte de la música en sí, ¿no? Y Manuel Garrido Leca, que para mí es, bueno, es Manuel Garrido Leca. Vino donde mi viejo y le dijo, acá hay un sitio, esto puede empezar a estudiar. Y por la culpa de él es que yo estoy aquí, después de casi 35 años, y a Dios gracias, con mi hermano mayor, porque es mi hermano mayor. O como si lo fuera, porque yo tengo un hermano que es 4 años mayor que yo, que es muy artístico, es un trome y es un intelectual, que era el que era más hermano de Manuel que de nosotros. Y cuando regresamos al Perú, Manuel estudiaba música y yo lo que yo hacía, nos encontramos con un país donde no había nada y donde todos nos querían decir lo que teníamos que hacer. Y, joder, dijimos, no, nosotros tenemos que hacer lo que nosotros nos han educado de cómo se tiene que hacer y lo que queremos hacer. Y de ahí salió Arena Hash, de ahí salió Dudo. El primer disco que hicimos fue La Banda Azul, con Mickey de Negri, El Coyote, Augusto Castro en la batería, Eber Cuentas en el bajo. Y todos nos decían, ¿qué hacen ustedes? Yo en ese momento trabajaba ya en Cine 70, que es donde encontré un trabajo que me remunerara, porque eso sí, el día que acabé mi carrera, mi viejo hizo así, ahora, tú solo. Y acá estoy. Cuéntanos un poco, bueno, para mí Dudó es una de las bandas con las cuales pasé mi niñez, no quería decir exactamente, porque en realidad mis hermanos eran los que me hacían escuchar todas estas bandas, y tengo muchos recuerdos de esa banda. Cuéntanos un poco de cómo nació, me interesa mucho saber el tema de Dudó, porque ustedes lo produjeron de cero, ¿no? Así es, y no solamente eso, sino que además, vamos, que fue un reto para nosotros, porque, a ver, Arena Hash, nosotros sacamos, es mucho, somos muchos. Manuel encuentra a Arena Hash como una perspectiva viable, yendo a una kermés del colegio María Reina, que es de donde vienen todos ellos, acá del barrio, si lo podemos llamar, y encontramos una banda que tenía una cantidad de chibolos dentro de la banda. Patricio, el bajo, era más grande que él, pero tenía un swing buenazo. Y éramos del barrio. Y nosotros veníamos de ser, de alguna manera, medio rockstars con la Banda Azul, porque nadie se arriesgaba. Y la Banda Azul inició con Huicho García, hoy día cantante de Mar de Copas, extraordinario cantante para mí, mi cantante preferido de rock,
disculpando a algunos grandes amigos que son extraordinarios cantantes, pero y también hemos trabajado mucho, hemos hecho muchos conciertos, y si hay algo que yo le puedo decir a El Huicho es que nunca lo he escuchado desafinar una sola maldita nota. Aparte de tremendo ingeniero de sonido que es, hicimos un producto de rebelión, ¿no? Rebelde al punto que en el primer gobierno de Alan García nos vetaron una canción que se llamaba Me Da Igual, que la hicimos con el extraordinario, yo te pediría, Sandro, que lo contactes a Elías Ponce, que es una eminencia del audio profesional peruano, que hoy día está en California, y es una eminencia realmente. O sea, un tipo al cual respeto, hacer, mi brother, mi amigo, por favor. Y el contrato de, ¿cómo se llama?, de la banda azul estaba con una disquera en ese momento que se llamaba Discos Hispanos. En Discos Hispanos sale Juan Alberto Mata, que hoy día es un integrador del negocio musical como pocos conocen o tienen conocimiento en el país. Vilan Kafka, que hoy día es quien lleva Universal, si no estoy mal informado, porque estoy muy fuera de ese sistema hace tiempo. Y Vilan Kafka nos dijo: muchachos, tengo esta banda de Barrios Altos que me parece interesante. Manuel le evaluó, porque al final el que evaluaba era Manuel. Y dijo, para adelante. Y Dios mío, que valió la pena para adelante, porque la calidad de gente que era esa banda, cuántos recuerdos con Miguelito Tapia, con Octavio, con Magno. Olvídate. De verdad, se me escala. Freddy Neira, que se convirtió en las manos y los timbres de Manuel Garrido Leca, que creo que hasta ahora lo siguen siendo. Extraordinario tecladista, un trome de la síntesis. Todos unos locos de la tecnología. Claro, conceptualizando un poco lo que pusimos como nombre cuando conversamos acerca del nombre para el webinar, lo que estamos hablando tiene mucho que ver con la parte emocional, ¿no? La parte de sensibilidad. Pero ¿cuál es el equilibrio con respecto a la parte conceptual y de conocimientos técnicos? Debe haber un equilibrio entre ellos dos. ¿Qué pasa cuando uno de ellos dos está demasiado por encima del otro? ¿Cuando hay demasiado conocimiento sobre las emociones o cuando hay demasiadas emociones sobre los conocimientos? El segundo no puede existir, Sandro. No puede existir. Porque a la hora que tú produces productos, si no generas emociones, no funciona. Es como cocinar. A mí me encanta cocinar, tú lo sabes. Es más, ahorita estoy cocinando. Para serte bien sincero. Nos lo hemos saltado por ahí, he visto. A ver. Vamos a ver mi perspectiva como principio lógico, ¿ok? Los sonidos, sea el rubro musical que sea, el estilo, la forma, tiene patrones fundamentales de los cuales no debe dejar de sonar o no puede moverse a sonar de otra manera. Llámese cumbia, llámese huayno, llámese chicha, llámese rock and roll.
llámese jazz, llámese sinfónico. Hoy por hoy tú eres una de las personas que más experiencia tiene en la ingeniería de sonido de orquestas, por ejemplo. Estoy casi seguro de eso. Por la cantidad de estos productos que manejas durante todos los días de tu vida, todos los años. ¿A qué me lleva eso? El proceso musical de un producto musical tiene toda una arquitectura histórica atrás. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que yo me quejo mucho en el Perú con respecto a los técnicos de ingeniería de sonido. Técnicos que están más preocupados muchas veces, no es en general, más preocupados muchas veces de las perillas y de la preamplificación y de la compresión que de lo que están haciendo o para lo que están trabajando, que es como pintar un lienzo. Por algo Dalí es Dalí, por algo Leonardo da Vinci fue Leonardo, por algo Michelangelo fue también Michelangelo. ¿Cómo puedes tú pintar un producto que va a sonar si no tienes la cultura de cómo debe sonar? Ese es el primer fundamento. Ahora, ¿qué elementos tienes para hacer sonar ese producto con los fundamentos como deben ser? Es también la otra parte. Como digo yo, un buen cuarto con un SM57 puede sonar mejor que un cuarto con un U87. No sé si me dejo entender. Entonces, la sonoridad que amerita tener la sensibilidad de lo que escuchas tiene un proceso cultural atrás. ¿A qué quiero llegar con esto que, con lo cual comencé? O sea, tienes ingenieros de sonido que están más preocupados en un preamp que en lo que están haciendo sonar y se están olvidando de que esto es la ingeniería de un arte. Para mí, gloria, y lo tengo con un pedestal, productor, ingeniero de sonido, tú sabes quién es. Cerati. Un genio. La primera frase de Cerati era, que yo siempre me la quedaré en el cerebro, es: hay que saber hacer hablar a las máquinas. Y la única manera de poder hacer saber hablar a las máquinas es sabiendo cuál es la capacidad de la máquina y sabiendo qué es exactamente lo que ocurre desde que se pincha una cuerda hasta en el espacio que suena y dónde pones el micrófono. Para eso tiene la referencia de lo que muchas veces nuestros colegas se olvidan, es utilizar las orejas. Y las orejas te van a transmitir justamente la sensación que tú tienes que recrear con la ingeniería para poder crear una realidad. ¿Qué es el sonido? ¿Es una realidad o en una sensación que nosotros la convertimos en una realidad para nosotros? La única manera de poder entender eso es entendiendo lo que ocurre desde el micrófono que pones, el conductor que lo lleva hasta una mesa de preamplificación y cómo lo registras y lo conviertes. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, y cómo, digamos, estamos en el plano del concepto, de la parte técnica,
que debería llevar a aflorar la parte emocional y la parte artística también. Pero acá... Las características timbrales. Acá en el Perú, para aquellos sonidistas, ingenieros de sonido que, por ejemplo, egresan de carreras, están empezando o ya tienen incluso buen tiempo, lo que hace eso es un bagaje de experiencias, ¿no? Que, como tú dices, hay que saber sonar, hacer sonar algo, hay que saber cómo suena, pero ese bagaje de experiencias es muy mediocre, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer sonar una batería de un cuarto grande si no hay cuartos grandes acá? Entonces, en tu experiencia viviendo en Perú, habiendo vivido grabaciones de discos en otros países, ¿cómo hiciste para poder traer esas experiencias acá del Perú? ¿Y cómo le recomendarías a los que solamente están acá para poder llegar a ese nivel? A ver, empecemos porque a veces, ¿no? Te dicen, yo quiero sonar como, voy a ir a mi época, ¿ya? Yo quiero sonar como Keith Richards y me traes una guitarra, no sé, pues, Rumiñahui. No, pues, empecemos por la fuente, ¿me entiendes? Muchos años yo me he pasado, o sea, cada una de las producciones que nosotros hemos trabajado, siempre hemos trabajado preproduciendo con qué timbres vamos a trabajar. Yo tengo canciones grabadas, registradas, arregladas espectacularmente, con 5 o 6 guitarras adentro, pero nunca se cruzan. Ahí viene también la capacidad del arreglista, ¿no? Es muy fácil meter mucho, es más difícil meter poco, pero que funcione. No sé si me dejo entender. Como siempre me dijeron a mí en cada clase que he podido tener, lo más difícil de hacer es lo más fácil. Y eso los tienes, son frases célebres de gente como el productor de los Beatles, ¿no? Y yo empecé en esto por el rock and roll. Y lo que hicimos con Pedro era rock and roll. Pop, en algún momento, pero rock and roll. Entonces, créeme que conocía cómo suena el rock and roll. Por eso Pedro tenía, no sé si la seguirá teniendo, pero tenía una de las colecciones más vastas de guitarra. Grabábamos cada track con una guitarra distinta, afinando, buscando la coloración en diferentes timbres. Ahí está parte de la magia de Pedro y Manuel juntos, ¿no? Y a mí me tocaba en cuartos muy paupérrimos hacerlo sonar. Entonces, ese sonar ameritaba tiempo, ameritaba timbres. Pero si tú no sabes el timbre y el color que estás buscando del instrumento, está muerto. Entonces, ¿cómo hay que empezar? Y yo le digo a todos los que trabajan en esta profesión, si no escuchas 4, 5 horas de música diaria en todos los géneros, estilos, sabiendo por qué sonaba desde los rolling por el rock and roll hasta aguamarina en cumbia, o llamémosle Alberto Barros, o si nos vamos un poquito más arriba, Juan Luis Guerra, cada uno en sus timbres, está perdiendo mucho, mucho. Los sonidistas que yo más admiro y que me encanta, porque realmente me siento deleitado cada vez que voy a un espectáculo que ellos conducen, casi todos, a los cuales respeto mucho, le aplican mucho tiempo a escuchar música. Y eso es lo que yo diría la fuente fundamental. Porque para poder producir música, tienes que tener cultura de música y saber cómo suena una Telecaster con un, no sé, un Fender Twin, que creo que es ese sonido de Keith Richards,
si podemos llamar algo, y hay que buscarlo. Al escuchar cuál es la calidad y la tonalidad timbral de ese instrumento, generarás una sensación y por consiguiente un sentimiento. No sé si me dejo entender. Claro. Pregunta de uno de nuestros participantes, Luis. Dice, ¿por qué un ingeniero de sonido terminas muchas veces siendo productores? ¿Hay una línea muy delgada de separación como pasa en otros rubros profesionales? Pues sí, porque es lo mismo. Es lo mismo. O sea, hoy día un productor musical tiene que ser músico y tiene que ser ingeniero. ¿Cómo manipula las herramientas? No necesariamente es tu oficio, pero, por ejemplo, hoy día yo me siento gratamente privilegiado de haber podido enseñar unos años en la UPC, donde veo músicos brillantes a los cuales de alguna manera tú me has ayudado en eso, con conceptos de que hoy día el músico y la tecnología no pueden estar separados. Pero para eso tienes que entender los dos lados. Yo creo que un músico es más fácil que llegue a producir como un ingeniero que un ingeniero como un músico. Entonces, ¿a qué voy? El sonido se parte bajo una ciencia fundamental que es la psicoacústica. La psicoacústica es el envolvimiento de cuatro ciencias, las cuales un ingeniero de sonido tiene que tener muy en claro. Que yo lo he dicho muchas veces. El primero es la física. ¿Por qué? Porque trabajamos con algo que no se ve. Y la audición de lo que escuchamos no es consciente, es inconsciente. ¿Ok? La segunda es la biología, es entender cómo escuchamos y qué recibimos y qué transferimos dentro del cerebro para lograr una sensación. La tercera ciencia viene a ser la psicología, que analiza el comportamiento de todas estas vibraciones, vamos a llamarlo metafísicamente, que nos generan sensaciones. Tengo ejemplos que son bien nasty para esto, ¿no? Como por ejemplo, ya nos hemos reído muchas veces de esto, ¿no? Un pedo. ¿Qué hace un pedo? Un pedo es un sonido, es un ruido que tiene diferentes timbres, pero sin embargo, la reacción emocional que este genera hace moverse todo tu sistema neurológico. Un sonido. Puede sonar cómico, gracioso, pero es una representatividad muy gráfica de lo que es el sonido. Entonces, a lo que voy. Y la última ciencia, la audiología musical. ¿Por qué la audiología musical? Porque la música es el único elemento que existe en todo el universo del ser humano natural, auditivo. Después de que aparecieran cosas ya creadas como el ruido rosa, ¿no? Que tiene una transferencia de las 19.980 frecuencias que podemos escuchar en simultáneo como un solo elemento. Entonces, si nosotros no entendemos cómo tenemos que hacer la ingeniería para poder justamente generar un espectro limpio
en el cual las cosas no se cruzan unas con otras auditivamente, en rangos armónicos, de fases, de lo que se pueda dar. No hay forma de poder generar algo que genere sensaciones. Y, por supuesto, que la computadora que tenemos en el cerebro nos transfiere a decir esto suena real o no. Y para mí, para serte bien sincero, esa es una de las razones por las cuales el Perú aún no tiene un producto de nivel mundial. Eso es interesante porque hablando con varios ingenieros de sonido, a todos siempre terminamos hablando de eso, ¿no? Que ¿por qué la industria peruana no ha crecido? Tenemos una industria fuerte en la cumbia, en el folclore interna, digamos, que se vale del negocio, negocio económico. Tenemos, pero no musical. Exactamente. Ahí vamos. Por eso, no musical, o sea, al fin y al cabo, no hay nada musical peruano que haya explotado en el extranjero, y debe haber muchos motivos, obviamente muy complejo, pero debe haber una raíz, la cual no se está trabajando. Lamentablemente para mí, el que estaba llamado a hacer eso, se nos fue. Se nos fue. No sé por qué, bendita o maldita razón, le pasó algo como lo que le pasó a nuestro querido Pedro. Pedro la tenía así. ¿Y por qué? Porque nació leyendo los Rolling, nació leyendo los Beatles, leyendo, escuchando, entendiendo. Como nos decían a nosotros en las escuelas de música, en la escuela, en la producción. Music Business se llamaba el curso. ¿De qué te sirve tener algo que puede verse magnificente si nadie lo entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, estamos mejorando cada vez más, ¿ah? Hay talentos que yo veo en el Perú que a mí me llaman mucho por ejemplo, David Chang. David Chang, ¿quién es David Chang? El productor de With a Lion, por decir algo. ¿No? Tipo muy talentoso, culto. Le interesa estudiar los géneros, sobre todo los que él trabaja, ¿no? Y cada vez hay productores. Pero lo que sí, por ejemplo, no me parece es que hoy día, por ejemplo, escuché una canción de un artista a la cual yo he trabajado y está tratando de cantar una canción de reggaetón. No puedes. No. O chicha o limonada. ¿No? Y es que tienes que tener una onda. Ese es el éxito de Mar de Copas, por ejemplo. O sea, si tú ves Mar de Copas, ¿qué es Mar de Copas? ¿Extraordinarios músicos? No. Es una actitud. Es una manera de vivir. Es una onda. Es esto soy yo. Y créeme que lo son, ¿eh? Porque todos son grandes amigos míos. Hemos trabajado juntos. A mí no me gustaba inicialmente en sí su producto, pero cuando empecé a trabajar con ellos, fui entendiendo de lo que significaba esto, porque, ojo, yo venía de grandes escenarios, de hacer giras yo he tenido una vida como de, llámalo tú, hoy día puedo decir como si fuera Papá Noel. Nosotros hacíamos durante años 120 conciertos non-stop, cuyo aforo mínimo en promedio eran 5.000 personas. ¿Quién en el Perú hace eso hoy? Que no sean los cumbieros, por supuesto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Para poder generar esa sensación, tenemos que tener un bagaje cultural de lo que estamos haciendo
y cómo suena lo que estamos haciendo y cuán lejos estoy yo de ese sonido que es al cual yo quiero llegar y al cual yo tengo que explotar. ¿Qué pasó conmigo en ese aspecto? Que nunca encontraba las herramientas que yo necesitaba. Entonces empecé a generar un oficio porque los cuartos me los empecé a diseñar yo mismo. Hoy día hago bastante de eso con años de experiencia, porque yo no puedo decir que soy un ingeniero acústico, pero sí soy un tipo que hoy día entro en un cuarto y sé si funciona o no. Y para mí que funcione es un cuarto que tiene que darte 20-20. Si no te da 20-20 y a eso le sumas equipos semiprofesionales con los cuales se produce, nunca vas a poder llegar al 20, ni en la relación armónica que necesitas para llegar a 20 kilohertz o a 20 hertz, con contundencia y con rango dinámico como debe ser. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día yo veo una recatafila de personas comprándose preamps, comprándose plugins, comprándose... Y se están olvidando de que lo fundamental es el aire. El otro es una representación de algo que ocurre en el aire. Una representación no es una realidad. Lo que ocurre en el aire sí es una realidad. Una pregunta de Rafael Cifuentes. Bueno, ya sabemos de acá, de actualidad, se utiliza mucho la vista para acercarse a los plugins, a las consolas, a las computadoras. Y actualmente hay muchos que utilizan los ojos para mezclar, me dice. ¿Qué recomendarías para esas personas que mezclan con los ojos? No te puedo decir lo que pienso, porque estamos en un medio público simplemente. Y tú me conoces. Pero le diría... Eso no existe. No existe. Y con mucho respeto para las personas que lo hacen, esas personas que creen que van a aprender a mezclar porque leyeron un libro, no existe. Primero ten la sensibilidad para saber qué cosa es lo que quieres escuchar y a dónde quieres llegar. Ahí es cuando eres un profesional. Antes que empieza, tú ya sabes qué es lo que quieres. Creo que lo vivimos de alguna manera, Sandrito, dime tú si estoy equivocado cuando hicimos ese maravilloso show con Pelo Madueño en el Teatro Nacional, que para mí es el mejor producto audiovisual de un concierto live que he visto. A lo mejor me equivoque porque no he visto y no puedo pecar de soberbia, pero yo cada vez que veo ese video, ese show en YouTube, simplemente se me escarapelan los pelos de cómo sonó y cómo suena y cómo se ve. No sé si me dejo entender. Pregunta de Diego Barragán. Una pregunta corta. ¡Diego! Dos palabras. ¿Analógico o digital? Ya sabe la respuesta. Él me conoce y no joda. No hay forma de poder, o sea, no hay máquina existente en el mundo digitalmente que pueda emular una, o sea, que pueda imprimir relación armónica con la velocidad que lo imprimía un sistema magnetofónico, ¿no? No hay forma. Claudio, una vez, digamos, llegando a la cima, digamos, con Pedro, ¿no? Haciendo la cantidad de shows que hacías, ¿llegaste algún momento pensar de que en realidad el sonido en vivo en Perú no iba a llegar al nivel que ahorita está, digamos? Ha mejorado en el tiempo, ¿no? Ha mejorado bastante. Wow. Pero tú has hecho shows
con todo lo que me has contado, con equipos hasta de jato. Entonces, yo he hecho conciertos. ¿Qué experiencia? A ver, una que siempre me, nunca se me va a ir de la cabeza, ¿eh? Un concierto en la ciudad de Puno, en el Coliseo de Puno, donde me pusieron 3 SM57. Cinco Prolox. Yo llegaba, 2 teclados, una batería electrónica, una Roland R8 en ese momento. Y ahí nomás, que venía todo programado con toda la magia de Manuel, programada por Cristian, estoy hablando de Arena Hash. No había caja de directas, o sea que el bajo y la guitarra tenían que ser amplificados a través de un micro. Y creo que habían 3.500 o 4.000 personas. Un 57 lo tuve que poner a Pedro, el otro 57 entre la tarola y el hi-hat de Arturo. Qué gracioso esto. El otro 57 en el bombo y los otros Prolox en la voz de Patricio y en la voz de Cristian. un Prolox también a la guitarra de Pedro. Era un equipo de jato. De jato. Era una caja, 2 cajas, una trompeta de 2 vías con un amplificador de casa y una consola de 6 canales. El escenario se movía así, literalmente, unas estructuras que se movían así. Y lo que se escuchaba era más el grito, los gritos de las chibolas, que lo que nosotros sonamos. Entonces, ¿qué hice? Mi consola de sonido, que me la habían puesto al fondo del auditorio, la puse a 3 metros. Y dije, estos parlantes, que me dieron 4 parlantes de 2 vías, un bajo de 15 pibi con su trompeta, me puse a 5 metros de ellos. Y nada, hice el sonido ahí, a 5 metros, donde sonaba chévere. No sé qué pasaba atrás, pero lo único que sí pasaba era que era una locura explosiva atrás con cada canción, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero. Porque el artista es una comunicación. El artista no es un boludo que se para en un escenario a transmitir para ganar billete. No. Si tú no transfieres el rollo de lo que eres, no te funciona. Yo te aseguro que lo que estaban a 15, 20, 30, 35 metros atrás, no sé qué escuchaban. En un ¿cómo se llama? Auditorio o en un... en este caso, un coliseo resonante hasta la pared del frente, 3 monitores. Y nos teníamos que inventar cosas, pero comunicacionalmente era explosivo. Explosivo, no sé. Una vez más digo, no sé si me dejo entender. Pero ¿qué cosa era lo que nosotros estábamos transmitiendo? Una sensación. Porque al final de eso viene una sensación. Si la sensación no te toca el alma, el producto no funciona.
Claudio, pregunta de Williams, va ligado un poco al tema de pasar una canción a otro estilo, ¿no? Hay una versión de Tony Zucker en salsa de las canciones de Michael Jackson, genio. ¿Qué crees? ¿Mantiene el feeling? ¿Qué riesgos hay? Obviamente es bien achorado para ponerte a hacer canciones de Michael Jackson, ¿no? Hay que ser valiente, pero ¿qué opinas? Dice. Tremenda chamba, ¿no? 4-3, si entiende la música, no deberían tener filiación. Pero sin embargo, este chico logró armar el ensamble, ¿no? O sea, nosotros intentamos alguna vez con un producto que funcionó, que hicimos para Sony Music, de Oaxaca. Dale miel, dale miel, ¿no? Intentamos con Manuel llevar ese producto a, o sea, de un 4 a un 3, es complicadísimo. Y este pata lo ha hecho extraordinariamente bien, como lo ha hecho la gente de Buenavista Social Club con esa canción de Clocks, de cómo se llama, de Coldplay, que inclusive con la voz de un inglés que no sabe un cuete de lo que pueda significar una quimba latina, le armaron un groove, palabra importantísima dentro de lo que hacemos, dentro de la música, haciendo eso. O sea, ese pata se tiene que llevar un premio. Y nosotros lo hemos vivido cuando lo hemos escuchado. O sea, ¡qué bestia! O sea, es un poder el que logró amarrar el asincopado con el cuatro cuartos convencional de toda la música, ¿cómo se llama? Occidental. Y por eso tiene el mérito de lo que tiene, ¿no? Creo que lo hemos vivido juntos, ¿no? Así es, Claudio. Yendo un poco a la parte técnica, cuando uno recibe un encargo, sea un concierto, sea un disco, la comunicación con el artista es vital, ¿no? Para poder en realidad transcribir, ¿no? Se puede decir lo que él quiere decir a través de su música a la parte técnica y saber qué cosa hacer para que el disco suene transmitiendo. ¿Cuál es tu... Pero ojo, no confundamos lo que cada uno es en esta cadena de producción, ¿no? Claro. Al músico le toca el arreglo, al músico le toca sonar, al músico le toca cómo quiere sonar. A nosotros nos toca justamente, a eso es a lo que iba, saber cuál es la sensación del músico para poderla transferir a la técnica. ¿Qué micros usar? ¿Qué amplificadores usar? ¿A qué distancia? Ojo, nunca nos podemos olvidar que un micro fuera de axis o medio grado de axis, más hacia la izquierda o hacia la derecha, puede marcar una gran diferencia en el timbre que vas a generar. El cuarto donde lo vas a grabar. El amplificador que vas a grabar. El instrumento que vas a grabar. Mira, tuve una experiencia muy grata con un buen amigo, al cual en realidad le tengo, guardo mucho respeto, porque es muy talentoso, que es Diego Dibos, con el cual produjimos, no sé qué número de discos hoy es de él, porque en realidad, te soy sincero, no es que siga mucho qué número de disco de Diego es. Como te digo, es un músico al cual yo respeto mucho, como muchos de los músicos para los cuales nosotros
fuimos, es de alguna manera, o sea, para lo que nosotros estamos, para servir. Y Diego quiso grabarlo, nos dio la confianza de poder grabarlo en una sala que hicimos, que hoy es la sala de Kanaku, trayendo un productor de Miami, un productor argentino, el cual yo quedé realmente nubilado con sus formas muy gringas y poco argentinas en temas de ego y pelotudeces, como siempre molestamos nosotros a nuestros colegas argentinos, los cuales tengo grandes amigos, el más, mi mejor amigo es argentino, nos jodemos mucho. Y el mismo Diego me dijo a mí, ¿no? Te juro que, no sé, me ha costado bastante dejar de ser un poco argentino. Pero a mí me dejó que grabamos todo ese disco aquí, con talentosísimos músicos. De paso también abaratábamos costos, porque después José Luis Pagán, que fue el productor, se lo llevó a Miami a mezclarlo. Y me mandó una nota muy linda diciéndome: Claudio, gracias, porque realmente en ningún momento sentí que estaba fuera de Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? No, chispitas, no. Es el concepto del deber de servicio y lo que quieres llegar. Ahora, con Diego hicimos una preproducción desde los micros que íbamos a usar, los timbres, los amplificadores, los micros. Le planteé un esquema de cómo pretendía micrarlos. Y el trabajo quedó extraordinario. Extraordinario, de verdad. Es más, soy tan volado que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el disco. Pero eso es, y sabes cómo se hace eso con esto. Vas, te pones en el cuarto, le buscas con el oído la resonancia al instrumento y tratas de emularla. Pero el cuarto es una parte primordial de eso. Claudio, las dos últimas preguntas. La primera es: ¿qué artistas actuales te gustan? ¿Piensas que tienen peruanos, no? Obviamente. Así es. Peruanos. Peruanos, ¿no? ¿Qué crees que tienen una proyección extraordinaria? A mi sentir, Laguna Pai. Es que en realidad hay mucho talento. Mucho talento. Por ejemplo, mis amigos con los cuales también he trabajado en algún momento, La Mente, que hoy día está produciendo un disco con Manuel Garrido Leca, y que ya escuché el primer tema, y Manuel tiene lo que esa gente necesita, por ejemplo. Lo cual yo no pensaba que lo podía tener con Barreto o con Líbido. Pero hay mucho talento hoy día en el Perú. Mucho, mucho. Mucho talento que no está necesariamente siendo bien llevado porque no tenemos industria. Técnicamente, primero, todo más cuatro. Todo más cuatro. Nada de menos 20, menos 10. Me compro mi interfacito. No, no suenas, tío. ¿Quieres trabajar en las ligas de verdad? Tienes que invertir. Lamentablemente es así.
yo me construí un estudio, porque cada vez que entraba a estudios que no eran míos, no tenía las condiciones que yo quería. Entonces a mí mi vida me enseñó a que todo me lo tenía que crear yo. Y yo estoy aquí sentado conversando contigo y a lo mejor generándole algún tipo de expectativa de alguien que me quiere escuchar, porque lo tuve que hacer yo. Todo, todo lo que yo he trabajado siempre ha sido producto mío. Desde Los Diablos Azules, Peluca Núñez, con mucho orgullo, ¿ok? Hasta Los Hijos del Sol. Y puedo hablar de cadenas como Dudola, Arena Hash, Pedro, Patricio, Cristian, en fin. Pero todos han sido productos hechos con el alma y con una sensibilidad técnica, que eso es lo que yo me quejo mucho en el Perú. Vienen técnicos que quieren mover ecualizadores, no hacer sentir lo que el músico necesita que su público sienta. Y mientras no tengamos esa conexión, no vamos a llegar a una gran liga. No vamos a llegar. El último. No sé si contestó. Sí. Analicemos un poco la actualidad. Estamos en una crisis que nadie se le venía a venir. No sabemos qué va a pasar. Nadie es mago. No sabemos qué va a pasar después en realidad. Pero en un momento, todo lo que sube, baja, y todo lo que baja, vuelve a subir. ¿Qué puede reflexionar acerca de lo que viene? ¿Ustedes vieron la película El Náufrago? Bueno, yo estoy igual. Ahí está mi brother atrás. Ese tiki que le saca la lengua a todo lo que viene en contra de nosotros. ¿Ok? Me ha acompañado. Uf, no te imaginas la cantidad de años. Ya no los hacen. Este lo compré en Máncora. Lo mandé a hacer. Pintado espectacularmente por mi hijo y Fernando. ¿Cómo se pedía Fernando, Sandro? Fernandito. Por Fernandito y quedó espectacular. Ojo, nosotros tenemos el conocimiento de este medio que ahorita estamos manejando y cómo funciona. Entonces, si hay algo que uno que tiene las pelotas, como yo digo, para haberse metido en esta profesión en un país como este, es que tienes que tener la capacidad de reinventarte. Ahora, ok, no suenarás en conciertos donde hay mucha gente, pero sí puede sonar a través de medios como este. Que ojo, esa es otra sensibilidad. Otra sensibilidad. Vi la entrevista que le hiciste a Tato, y es otra sensibilidad, y tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a aprender a generar las diferentes sensibilidades que tenemos que tener para transmitirse. Ojo, este es el principal fundamento. ¿Quieren hablar de técnica? Podemos hablar de frecuencias, de armónicos. ¿Sabes qué? Todas son masturbaciones mentales. Al final, lo que conviene y lo que llega es el producto que tu oído escucha y dice, ¿es real o no? ¿Ok? Y no es lo mismo sonar en un parlante o un altavoz de milímetros que con grandes altavoces de sistemas que tienen 4 o 5 vías de resolución. No es lo mismo. Uno tiene que tener la capacidad de poder sonar en un parlante de 1 milímetro como en un parlante para 50.000 personas. Exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La sensibilidad, la sensación que tienes que transmitir a través de cada uno. ¿Cómo logras eso? Escuchando mucha música para saber cómo suena la música de verdad.
en cada una de las formas y estilos, y esta pueda ser reproducida a través de sistemas electrónicos que tú tienes que tener la capacidad de entender y de poder generar esa realidad. Más difícil hoy, que tienes convertidores que no necesariamente son reales, son una foto de una realidad. Entonces lo que uno tiene que aprender es a que esos convertidores, para empezar, como primera línea en toda la cadena de producción, tienen que ser de los más alta calidad. Hoy día tenemos gente que se está educando sin saber escuchar cuál es una transiente de un platillo o de un write grabado que acabe en su decay hasta el final. No existe. Escuchen, escuchen los platillos de la gran mayoría de producciones. Todas empiezan a bajar y ahí se cortan. ¿Por qué? Porque ya la velocidad no da para poder tener esas transientes armónicas que puedan llegar hasta el final. No llegan, se cortan. Tenemos que intentar llegar, pero para eso tenemos que ser muy conscientes de a dónde queremos llegar y qué es lo que estamos buscando para poder llegar y cómo lo vamos a llegar. En estas épocas, con, como digo yo, donde todo es conversión, fundamento principal, un cuarto. Un cuarto con un 57 suena mejor que otro cuarto con un 87. Se los puedo asegurar. Listo, Claudio. Y sobre todo la preamplificación. Genial. Te agradezco. Hemos hablado un poquito más de una hora. Ha estado muy bien, muy divertido escucharte y sobre todo aprender de tus experiencias. Te mando un abrazo de acá. Esperamos que esta cuarentena pase pronto. Bueno, no se sabe en realidad, pero espero de todo corazón. No va a pasar pronto. Sí. No va a pasar. Pero no va a pasar. Sí, pues vamos a tratar de yo le digo mantener a todos los que estén en este, yo le digo a todos los que estén en este universo, que no sé cómo llamarlo, reinventarse. Todo tu conocimiento lo puedes aplicar hoy por hoy a lo que ahorita, en este momento, estamos viendo. Ese es el nuevo medio. Y nosotros sabemos cómo hacerlo, porque tenemos el conocimiento. Ojo, nuestro conocimiento no lo tiene cualquiera. Pero saber transmitir la sensación de lo que todos sí sabemos, cómo suena, cómo debe sonar, cuál es su característica y cómo lograrlo, nosotros sí lo tenemos. Entonces simplemente hay que voltear el enfoque hacia donde estamos manejando nuestra profesión. Ojo, tenemos unas puertas bien grandes para eso, con toda la tecnología que tenemos hoy. Entonces, nada, caída abajo, con los puños para adelante. O sea, como les digo, o sea, yo todo lo que he podido llegar a hacer lo he hecho porque yo lo he hecho yo mismo. Y de alguna manera me ha funcionado, creo. Simplemente mucho bobo y eso sí, mucho, mucho conocimiento. Si quieres dedicarte a la música, de la música. Tienes que escuchar mucha música. Yo hasta ahora, yo creo que no paso menos de 2 o 3 horas escuchando música todos los días. En todos los géneros, ¿eh? En todos los géneros. Gracias, Claudio. Gracias. Un abrazo desde acá. Cuídate. Espero que toda tu familia también se cuide. Que pasen todo estos momentos de crisis y sigamos para adelante, amigo. Gracias a todos los que han estado en línea. Les mando buenas vibras a todos. El próximo miércoles hay otro webinar con Justin Moshevich. Él es un ingeniero peruano que reside en Los Ángeles. Va a mezclar sesiones en vivo. Va a estar muy interesante también.
igual miércoles, en este caso va a ser 6 de la tarde. Un abrazo, Claudio, te agradezco nuevamente. Yo también, y espero que esto, que para mí ha sido bien divertido, te soy sincero, ya si quieren hablar de técnica, también lo podemos hacer, pero a mí me parece esto más importante que la técnica, para ser sincero. Algún día nos meteremos en un estudio y desde ahí seguiremos hablando, amigo, para todos. Encantado, gracias. Abrazo, gracias a todos. Y buena salud para todos. Un abrazo, gracias.